Tenemos más idea, una cosa de contar hasta aquí. Buenos días, ¿os escuchan? Pintores y todo el grupo de amigos y llegados de diferentes puntos del país. Dentro de unos minutos, el Tren de la Poesía va a ponerse en marcha desde la. Es una vía que perdió la D de dolor y que el rumbo a un destino escriba, cante, piense, disfrute, sueñe. Ahora nos vamos a dirigir todos a hacer un ofrecimiento de este ramo. Se va dirigiendo hacia nuestras dos azafatas, les dan vuestro en su nombre y van entrando al tren, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo quiero preguntar a Fela. Que las velas están allí en. Agradeciendo a Samuel, a los psicólogos y tal, bueno, y yo he escrito esto. El tren también murió de madrugada. El tren no mató a nadie. Su llanto de acero rechinó tanto horror desesperado que el faro de sus ojos rotos por la metralla se apagó solidario de agonías, por no dar locura cercenados, abrazos estrechando solo nadas. El tren no fue el verdugo capital del dolor, tan pequeña que se durmió en la caja de la vía y volaron los ángeles sin verla. ¿Qué dirá el padre Llanos de los hijos que tanto le dolían? ¿En nombre de qué dioses y qué guerras le han matado a los hombres desarmados? Él, que amasó las almas, también fue víctima inocente. El tren lloró dolor ferroviario, al rojo vivo lágrimas de hierro, partido el corazón de tanto daño. Para que nuestra compañía esté con todas las víctimas. Nos dirigimos ahora hacia el andén número 1. Thank you.
leyendo el libro, luego te van a sacar a ti también, leyendo un poco el libro. No, luego más tarde. Este es el futuro premio Nobel de Literatura portugués, Eugenio de Andrade. Cógelo. Soledad de soledades, juegos, guiños y sonrisas, dolores que el viento no arrastra, una copa que emborracha y piedras que rasgan el alma. Así es la vida, así es la muerte. Sabéis lo último que he hecho, ¿eh? Es una locura, yo comprendo que... Mira, mi mujer no sé ni cómo me aguanta. Yo soy cliente de Espasa. ¿Queréis que quite la música o algo? No. No, de momento no. Vale. Venga, ahora tiene... Venga, que se te cierra el espejo, te lo dejo abierto, ¿no? Un poquito. Oye, que decíamos que vamos a dar la bienvenida. Hola. Hola. Pues venga. Solo para decir que nos acompaña. ¿Le doy? Sí. Mira, un segundo. Ahora va a sonar un pitido al dar aquí. Luego pulsas aquí y no sueltes mientras estés hablando. En cuanto sueltes, se corta. La semana pasada no tenía móvil, estos días se me cayó en la bañera. Y digo, seguro que se ha puesto... Bienvenidos al tren de los poetas. Les presento a la tripulación, igual que los aviones. El maquinista es Acevedo, el interventor es Juan Antonio y el supervisor es Nemesio. Y los tres son muy majos. Vamos a pasar por unos paisajes de toros bravos y de encinas. Y ya los iréis viendo. Y me gustaría que pusierais especial atención al pasar por la tabla de la bóveda, a mano derecha, después del palacio del Marqués de Albaida y después de una finca que se llama Sebastián Rubio, como a unos un kilómetro, un indicador que pone ojo al tren, y ahí nací yo, que es muy importante. Bueno, y más que nada, esto es una prueba de megafonía. Gracias. ¿Está, no? Eso es. Ahora, si quieres, ponemos otra vez la música o tenemos. Mete un poquito de música, sí. ¿Y luego qué botón dices que es? Sí, primero, mira, primero damos a PU, ¿no? Y emite un pin con una musiquilla. Y luego el blanco sin soltarlo. En cuanto lo suelte, ya no sirve.